Les saludo con gusto y gracias por acompañarnos a Cente Noticias al Instante. Y les damos los detalles sobre el regreso a clases de cerca de 30 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Vamos con Norma Vallejo, quien nos tiene la historia. Más de 1,500,000 de profesores y personal de apoyo y asistencia a la educación agremiados al CENTE regresaron a clases tras concluir el periodo vacacional para atender en esta vuelta a las aulas a más de 25 millones de estudiantes de educación básica, más de 9 millones de alumnos de media superior y alrededor de 90,000 normalistas. En el contexto de la educación superior, 600,000 estudiantes del sistema tecnológicos están de nuevo en sus escuelas y son atendidos por 28,494 docentes, así como 160,000 alumnos del Instituto Politécnico Nacional, a quienes imparten cátedra más de 18,000 académicos, en ambos casos profesores orgullosamente CENTE. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, llamó a los trabajadores de la educación a realizar el mejor de sus esfuerzos a fin de seguir consolidando la ruta de la enseñanza pública de calidad, con equidad e inclusiva. Cabe destacar que este reinicio de labores se da en el marco de la aprobación de la nueva reforma educativa, que trae consigo inscribir a los niveles inicial y superior en el artículo 3 constitucional, pública, laica, gratuita y obligatoria, tal y como el CENTE lo ha demandado y expresó durante los foros para la construcción del nuevo modelo educativo y que se espera en próximos días sea aprobada por el Senado de la República. Cabe destacar que a través de maestros del CENTE, México atiende la quinta matrícula estudiantil más grande del mundo, desde inicial a superior y la más grande en América, en el caso particular de la superior, la del Sistema Tecnológicos, que supera las matrículas juntas del Politécnico y la UNAM. Norma Vallejo, CENTE Noticias. A maestros y alumnos, buen regreso a clases. Es todo por el momento y les invitamos a seguir con nosotros. Soy Rodrigo Maynes, esto fue CENTE Noticias al Instante, justo aquí. Y ahora está usted informado.